Simpática y es buena productora. Muy bien. A palabras sincrónicas, oídos para patéticos. Ay, pero qué antigüedad. Pero bueno, no importa, ella sabe lo que dice, nosotros no sabemos, porque Duilio también es de la misma edad que yo. Sí. No podemos, no sabemos de qué está hablando. ¿De qué está hablando? Ella que viajó en el tranvía a caballo. No sé, querida. Bueno. Yo volví de él. Más allá. Sí, ya tendría que estar más allá, querida. Pero bueno, estás más acá, todavía rompiendo las pelotas. Pero bueno, eso tampoco se puede decir. Ya lo echaron, sí. Bueno, te queremos. En el fondo te queremos, pero muy en el fondo te queremos. Bueno, hablame de cómo ves que está el ambiente. ¿Cómo está Morón? ¿Cómo está? Está todo medio triste, medio bajoneado, ¿no? Yo primero, ante todo, quiero decir una cosa. Decime, a ver. Dicen que no hay caballeros ya. Pero te voy a hacer una diferencia. Yo me mudé. Ahora vivo en Castelar Norte, en la calle Curucé. Muy bien. Y Carlos Casares. Y antes venía también en Castelar Norte, ahí en la calle Munilla. Decime. Munilla y Padre Arrieta. Cuando vivía en Munilla y tomaba el colectivo. ¿Qué colectivo era? No sabe ni qué carajo. No sabe ni dónde está parada, abuelo. Bueno, ¿y qué pasaba? Nadie me daba el asiento. Los caballeros no existían. No. Ahora. Lo que no existían, o sea, no se terminó. Los caballeros de ese lado estaban cansados. No, suben la dama y viste y dice, ay, ya no hay caballero. Dice, no hay asiento. Dice. Claro, no hay asiento, caballero. Había muchos que estaban todos sentados. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Encontraste caballero nuevo? Encuentro un caballero. Le digo, ay, gracias, joven. Pero por ahí. Ya soy un apéndice. Pero no, por favor, no importa. Por ahí vivís al lado de algún loquero. No sé, algo pasó por ese lado. Bueno, pero bueno, creamos que hay caballeros. Así que bueno, gracias a todos y ven este programa. Gracias a los caballeros de la calle Curuyet. Bueno, y otra cosa. Bueno, ¿cómo ves Morón? Te decía, ¿cómo ves? Se está hablando de Castelar, que bueno. Bueno, Morón, parte de Morón, pero bueno, hablemos del centro de Morón. ¿No lo ves como triste, apagado? Sí. Muy triste. Acá Morón Centro, digamos Morón Sur, está limpio. Sí. Está lindo. Pero Morón Norte, y donde están las paradas de los colectivos, frente a la estación de Morón, o sea, más precisa, calle Santa
hasta 9 de julio. Esas dos cuadras, ah, por Dios, ni te hacer. Papeles, los canastos, los cestos de basura. Bueno, pero como siempre decimos lo mismo, la educación empieza en casa. Claro, no es culpa del municipio. Exacto, no es culpa del municipio, está bien, sí. Yo veo siempre que hay gente barriendo acá en la calle. Claro, no, pero yo no sé cómo es. La limpia. La limpia, sí. Cruzando la barrera. No, pero sí, por eso, pero siempre. Al otro día es la misma mugre, la misma suciedad. Pero es en realidad que la gente, viste, tira todo. Yo, por ejemplo, tengo un kiosco acá al lado. La gente sale con el cigarrillo, lo abre, tira todo, sale con los caramelos, los y chicles, cosas. Cesto al lado. Hay cesto ahí, hay cesto más allá, hay cesto más allá. Pero la gente tira todo en el piso. Eso es. Y el fin de semana, no, sobre todo el sábado a la noche, el domingo, que la plaza explota de gente, esto no sabes lo que es, todo mugre, 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 mugre. ¿Pero por qué? Porque la gente no está educada. Claro, la educación empieza por casa. Y si los padres no educan a los chicos van a seguir igual, y cuando sean padres van a educar de la misma manera a sus hijos, o sea que no los van a educar. Un día estaba caminando por la calle 9 de julio, fue el año pasado. Iba, sí, delante mío, una señora muy bien arreglada, con varios paquetes, y estaba tomando una gaseosa. Entonces, una lata, ¿no? Terminó de tomar la gaseosa y la tiró al lado. Entonces yo le toco el hombro y le digo, señora, ¿qué me dice? ¿Se le cayó algo? ¿A mí? ¿Qué, qué, qué? Y yo le señalo la lata. Ah, sí, la tiré yo, ¿qué hay? Mi querida, así debes tener tu bombacha, porque si no cuidas otra cosa. Pero querida, pero así igual, bueno, está perfecto. Sí, pero igual ni se habrá inmutado, que no le habrá importado un carajo lo que vos le dijiste. Estamos en tiempo de que no nos importa un carajo del de al lado, porque es la verdad. Subís al tren, viajás en el tren y la gente se aplasta, se pisa, se choca, pero primero y principal porque no queda otro. La gente quiere viajar, está desesperada por llegar a su casa y es entendible, y a la mañana están desesperados por llegar al trabajo, porque si no, no cobran el premio, eso también es cierto. Pero realmente hoy en la mañana me tocó viajar en el Sarmiento y había una señora delante mío con un nene chiquito de 6, 7 años. Y realmente me dio mucha bronca porque la señora, digo, señora, tiene que esperar otro tiempo, porque acá lo van a aplastar al nene, lo van a aplastar, lo van a pisar, no lo van a dejar ni respirar. Me dice, son mis derechos, me dijo, tienen que hacerme un lugar. Le digo, señora, sí, sí, todo lo que quiero, usted tiene derecho, pero la gente lo va a aplastar al chico. Y usted no lo está cuidando al nene, le digo. Claro. ¿Es usted la madre? Me dice, sí, yo soy la madre, ¿por qué tenés algo para decirme? Le digo, sí, la verdad que es una vergüenza. Le digo, espero otro tiempo que lo van a aplastar al pibe. Me dijo de todo. Por el, bueno, pero no entiende. Vos podés tener derechos, pero a veces, te quiero decir, no tenés derecho a que te hagan un lugar para vos exclusivo arriba del tren, porque la gente quiere viajar, todo el mundo quiere viajar. Sí. Entonces, por eso digo, a veces la gente no sabe ni a dónde está parada. No. Y esa mujer sí que no sabía ni a dónde estaba parada. Me daba pena, el nene tenía 6 o 7 años. Y probablemente si va con una criatura, quizás, digo yo, por ahí no tenía un horario a cumplir. O exactamente. Entonces, no querés tomarte colectivo, salí un poco más tarde. Hay horarios donde se viaja muy cómodo en el Sarmiento. Sí, sí. Los horarios picos son problemáticos, pero hay horarios que se viaja muy bien, aparte de tener aire acondicionado, está todo bárbaro. Genial. Buscar horario como para que vos puedas viajar tranquilo con una criatura. Pero viste, la gente sube con bebés, con qué sé yo, y a los gritos, un spa, un lugar para la señora. Y no hay lugar. No hay lugar, no podés moverte vos. Si te quedaste torcido así, te quedaste torcido así. Y si te quedaste para el otro lado, te quedás para el otro lado. Exacto. Hoy a la vuelta venía y estaba agarrado así. Tenía una mujer acá abajo de mis brazos. Menos mal que me puse desodorante. Sí, se quedó ahí, pobrecita. Y ahí quedó. No sé si se quedó adormecida, pero así quedó, pobre mujer. Un día, viajando en el tren, un muchacho también cerca mío me pone el brazo ahí apoyado sobre la puerta del tren. Y yo estaba en el pasillo. Entonces yo le puse el brazo y me dice, ay, me dijo de todo. Entonces yo le contesté y bueno, los pasajeros me siguieron defendiendo, pero tenía un aroma. Y serían los tiempos que todavía no había aire acondicionado, nada. Ahora con el aire acondicionado, zafa. Antes venías con el olor a chivo de
5 o 6 personas que tenías alrededor. Y lo había de 40 grados las latas. Y la transpiración no sabía si era tuya, del vecino de al lado, pero era una cosa, la verdad. Viajábamos como animalitos. La verdad que igualmente hoy viajamos como animales, pero fresquitos. Sabía, pero fresca. Pero es respirable. Exacto, es una maravilla, porque por lo menos, viste, la gente sube recontracalorada y el tren le da un respiro. Eso es muy cierto. Y bueno, pero para mí tendría que pasar más seguido los trenes. Están pasando. Ah, bueno, ahora con el soterramiento va. Ahora de ese soterramiento ya me tienes algo. En sí, hace tanto que viene el soterramiento. Ojo, y que viene y que viene, no sé por dónde viene, porque yo no lo veo. Si la hora comienza ahora, sí. Son 5 años. 5 años. Para el primer tramo, que sería. Me parece que lo quiere hacer Linier Castelar. Linier Castelar, bueno, estaría buenísimo. Vamos a ver qué pasa. Claro. Si se apuran como con los subtes, vamos a estar. Bueno, pero ahora viene el Metrobús, ¿no? Ah, bueno, el Metrobús parece que va a llegar a Morón también, porque van a extenderlo por la vieja Gaona. Ah, claro, sí. Como ahora tenemos intendente del PRO y en la capital está el PRO. Pero si la vieja Gaona está hecha todo plaza ahora. Tiene las dos manos del medio, las hice algunos tramos, tiene claro. Plaza y otros, bueno, otros no. Bueno, por ahí los irán a sacar, sacarán esas plazas y harán el tramo. No sé si fue en la avenida Cabildo o alguna muy importante que habían hecho los canteros en el terreno, sí. El gobierno de Macri, ¿no? Ajá. Y al mes prácticamente los destruyeron. Porque por el Metrobús. Por el Metrobús. Bueno, tendremos el Metrobús. Nosotros acá en Morón. Yendo en colectivo se viaja mucho más rápido porque tiene el carril exclusivo. No, la verdad que el Metrobús es una buena idea, pero para el resto de los automovilistas. Los que van en automovilista, yo puteo porque yo 3 veces a la semana. Tenés una mano menos. Sí. Una mano menos y la verdad que es terrible. Bueno, Juan B. Justo, voy por Juan B. Justo, que siempre fue terrible Juan B. Justo. Claro, bueno. Ahora, o sea, yo creo que si no hubiera tantos camiones, que es lo que más molesta y lo que más lento va, sería mucho mejor. Hay tantas vías por las cuales puede ir en los camiones, no justamente por Juan B. Justo, que es un dolor de no digo qué, porque queda horrible. Claro, pero sí, dejate. ¿Por qué? Porque ya no se pasó el PRO, porque Randazzo estaba extendiendo ya bastante los ferrocarriles. Bueno, que sería una maravilla. No solo aquí, sino ya Rosario, viste, Córdoba. Hay que volver a darle vida a todas esas provincias, todos esos pueblos, todos esos lugares que no tenían más vida porque se terminó el ferrocarril. Pero lo que pasa es que el transporte de carga por ferrocarril es 10 veces más barato que el camión, no contamina. No me conviene. No hay. Bueno, pero ahora seguimos hablando. Vamos a ir a un corte. Pero vamos a invitar a nuestra invitada, que la tenemos por acá cerca, para que la vean antes de ir al corte, ¿sí? A ver si puede salir y saludar. Pero qué lindo. Hola, mira, vino de la playa, así como así, salió de la así playa. Nomás, mira, sencillita vino. Sí, bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos, ¿sí? ¿Qué vas a hacer en el colegio? ¿Así vestida? ¿Algún problema? Sí. ¿Cuál? Y pero así no es un uniforme de colegio. Este es el mío, perdóname. ¿A qué colegio? Yo, Nuestra Señora de Fátima. Ah. ¿Y cuánto tenés? Yo. 3, ¿no? 2. 1. 0. Creo que te equivocaste un poquitín nada más. 8. No, amigos. ¿8 qué?
8 años y un mes. Porque soy tan bebé, como vos me decís. Chao. Ahora sí, así, lo que quieras. Mira, mi mamá me tiene que comprar un traje nuevo. Mira cómo me queda esta porquería encima. Porquería, por eso. Igual, porquería. Mejor alumna. Mejor alumna. Yo disfruto de esto. Yo disfruto. ¿Por qué me dan frutillitas? Tiraste. ¿Pero cómo vas a tirarlo? Ay, es que es tan rica. Chao. 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 Ay, Dios libre igual. Yo tendría que estar en las marquesinas de un teatro. Ay, hay que ver si las cámaras le encanta a ella. No, pero viste que están de moda los zombies ahora. Sí, sí. Están de moda, viste, los muertos. Ya está, viste, no, claro. Querida. ¿Cómo? Ha habido sintactos. No se acuerda más, porque yo la corto, querida. No. La palabra sintactos, oídos desenchufados. Ay, Dios mío. Todavía tengo memoria, querido. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Fiorentina. Ay, ¿cómo le gusta? Es cierto, le gusta la Fiorentina para los íntimos. Bueno, sigamos hablando de Morón, querida. Deja de regalarte con el señor que tiene su señora esposa. Exactamente. Por favor, porque después vienen los quilombos, querida. Acá. Después me quitas en nada. Bueno. Buah, sí. No sé, porque la señora es media loca. Así que, qué sé yo, por ahí se entiende. Medio nomás. Por ahí se entiende. Si la ves con un solo ojo. Bueno, se la ve con un solo ojo. Claro. Escuchame una cosa. Sí. ¿Cuándo vamos a empezar a invitar a algunos personajes de Morón? Contame. Cuando ellos quieran venir, pero pienso que a partir de marzo, ¿viste? Porque ahora algunos estaban de vacaciones. Está todo el mundo de vacaciones, no hay nadie, entonces, ni el gato. ¿No? Los únicos pobres somos nosotros, querida. Pero después todo el mundo se fue afuera. ¿Pobres? Sí. No, mi amor. Todo pobre el mundo es el diablo que perdió la gloria. Fabiola decía que se ve como cierta preocupación o tristeza. Sí. Lo que pasa es que la gente está juntando para pagar la luz. Oh. Bueno, sí, con todos los aumentos, todo lo que hay en la luz, el gas. La luz, el gas, el teléfono, el celular, no sé, la prepaga. Todo subió. La verdad que estamos en un momento de ajustes. Hay 28 millones de ajustes, querida. Esperemos. Yo me subí a la balanza y había 5 kilos más. Entonces, inflación. Pero bueno, la inflación. Debe ser la inflación, querida. Claro. Yo también tengo 3 kilos de más de acá y 3 de acá y 3 del otro lado. La culpa es de Macri. No, la culpa es de Macri. Vamos a echar la culpa. Toda la vamos a echar la culpa del pobre. Claro. Pero estamos en un momento de ajuste. Es un momento, no sé si decir de incertidumbre, pero la gente tiene miedo, obviamente. Claro. Hay tantos aumentos, no saben si van a poder pagar la luz, si van a poder pagar esto o lo otro, acá o allá. Realmente sí está. La gente está preocupada. Yo estoy preocupado como comerciante, estoy preocupado y pienso que ustedes también. Todos, vos como ama de casa, todos estamos preocupados. Tienes que pero ir pues, y bueno, tenemos la esperanza porque obviamente que queremos que le vaya bien a Macri porque vivimos en el mismo país. Así que tenemos a Macri le va a ir bien, como le fue bien a Menem, le fue bien a De la Rúa. Bueno, sí. A ellos les va que bien. Les va, bueno, siempre. Pero que en realidad, sí es cierto, a ellos les va bien siempre. Pero queremos que todo salga adelante. Porque nosotros queremos salir adelante porque queremos estar bien. Yo entiendo que hubo que hacer un montón de ajustes, sí, porque cada gobierno que sube tiene que hacer sus ajustes, los ajustes que tiene que hacer, bueno, los hizo. Entonces ahora esperemos a ver qué nos depara el destino, qué es lo que viene de acá en más, cómo vamos a habernos beneficiado la clase media, ¿me entendés? El trabajador. Bueno, va a estar difícil, yo no digo que no. Yo creo que por eso también hay como una pesadumbre en la gente, está media rara, ¿no es cierto? Y los pobres abuelos. Por eso le sacó las retenciones a las mineras. Porque yo estuve por el norte y vi a los empresarios mineros
pidiendo limosna frente a las iglesias. No, no habría que sacar. Lo que sí me gustó que le sacaron el impuesto al champagne, querida. Vamos a ver si se refleja en la góndola, porque eso, a mí me gusta mucho. Entonces, es rico el champagne. Entonces, eso me gusta. Bueno, por lo menos para darse un gustito, pero vamos a ver si se refleja en la góndola o se refleja solamente en el bolsillo del dueño. Del dueño. Bueno, o sea, de las bodegas, ¿no? Si vos lo comprás, te lo ponen al mismo precio que antes. Si vos lo seguís comprando, oferta y demanda. No, sí. Hay cosas que va a tener que controlar. El 21 de IVA, blue. Que esperemos que este gobierno sea un gobierno de control. Que se controle todo lo que se dice. No importa, pero yo espero que controlen todo. Que haya entes que controlen las cosas. Que controlen los precios. Que controlen que cuando hay un subsidio, bueno, o lo que sea, que no sé cómo se llama, porque no entiendo demasiado. Que en realidad controlen. Porque si le vamos a dar al ferrocarril, después no lo controlamos, le damos plata al otro, le damos beneficio a Edenor, a Edesur, y las inversiones no se hacen en la reputísima vida, porque no podemos decir otra cosa, bueno, así viva la joda. Todo el mundo acá se la lleva, no se la lleva, la tienen que dejar acá. Te llevas 100, pero me dejas acá 100, déjame la mitad aunque sea. Reinvertí en este país, que es donde te estás haciendo la guita. Ya que ahora volvemos a admirar a los Estados Unidos prácticamente... Hasta los premios Nobel, que creo que el Nobel se mantiene en $1,000,000 el premio, ¿no? Sí. Cuando lo gana un norteamericano, $500,000 al Estado. Y 500 para vos, para el premio Nobel. Así que mirá vos cómo es. Y las sucesiones, en donde acá se hereda todo, se paga un impuesto. Sí. No, es el 50% para el Estado, porque en Estados Unidos se considera que todo debe toda persona debe hacer su propio desarrollo económico. Ah, o sea, mira qué divino. Eso de que recibe todo de papá, viste, y ya listo, no labura nunca porque cobró una buena herencia, que no va. Ah, mira vos, bueno, entonces eso no imitemos tanto. No. Pero bueno, pero igual acá hay gente que hereda una casa, si le tenés que dar la mitad de la casa, te queda con dos habitaciones y el resto se lo diste al fisco. Decimos que habrá un mínimo. No, acá se cobra muy igualmente que, bueno, acá cuando ganas la lotería o lo que sea, se llevan un buen porcentaje, una buena tajada. Eso también habría que controlar. Tendría que ser público a dónde va tanta plata que queda de los impuestos a eso, no sé, al Guinness, el Loto, el no sé cuánto, todos esos. Sí, habría más el impuesto que se le cobra a alguien que sea un premio. Bueno, por eso mismo, todo eso habría que ver a dónde va. Tendría que ser público, tendría que haber una página donde voy a entrar y decir, con 30 millones, o 3 millones, 1 millón o 300 mil pesos que quedaron esta semana, porque es por semana. Lotería de beneficencia. De beneficencia, ¿a dónde carajo va esa plata? Bueno, yo siempre quiero saber. Porque si no, ¿dónde va? Porque es todo que es administrativo, ¿dónde queda esa plata? Beneficencia no sabe para qué. Bueno, por eso, para beneficencia, para el bolsillo de alguien, eso seguramente. No, pero tendría que haber un control más estricto sobre eso, ¿no? Sin duda. Adelante. Bueno, no podemos decir más malas palabras porque ya hay menores. Claro. ¿No? Sí. Muy menor, si ella sabe muy que es menor, muy menor. ¿Cuántos tenés? Yo, 8. Cierto que lo dijo. Podemos regalar algunos más si quiere tener 15, por ejemplo. No, ¿para qué? Si después lo único que querés es tener menos, querido. Bueno. Primero querés tener mayoría de edad y después querés tener... Primero quieren llegar a los 15, después quieren llegar a los 20 y después nos queremos matar. No. A los 4 quería llegar a los 15 y ahora no quiero llegar ni a los 16. No quiere, está bien, bueno, debe ser un espécimen medio raro. Sí, es preferible que disfrute de su niñez. Sí. ¿Cómo vas a festejar tus 8 años? Mis 8 años, hay un grupo de a cantar, lo hizo mi prima Ana, es la más mayor de todas las nenas, porque tengo a su hermano que es el más grande, pero ella lo hizo con a cantar y me pareció muy bueno, lo vi por Facebook, por Instagram, no sé lo que es, no importa, bueno. Pobre, sí, viste, Fiorentina no está muy actual con todo lo que es la tecnología y las redes sociales, no, está media pacata en eso. Sí, porque si ni siquiera sabe lo que es WhatsApp, menos Facebook y Instagram. Pero es muy difícil eso para mí. Y bueno, ella es de la época donde se mandaban cartas, llegaba a los 2 meses la carta, o a los 3,
si no se perdía por el camino, y si no, y si era una carta de amor, y si era una carta de amor, por ahí ya se casaba con otro, y después recibía la carta de lo, del novio. Eran otras épocas, Con el pajarito se enviaban las cartas. Claro, también con la paloma mensajera. Son otras épocas, ¿no viste que ahora Twitter tiene un pajarito? Porque en realidad significa más o menos eso, ¿viste? Que son mensajes, que son, bueno, pero ya no hay más palomita. Ahora el pajarito es Twitter. Y es el pajarito del fotógrafo en la plaza. También el pajarito, ¿viste? Y ahora las fotos que son así, todo. Y decían, digan whisky. Digan whisky. Yo decía, whisky. Y por ahí te quedas media hora diciendo whisky, porque hasta que te sacaban la foto y hasta que te la revelaban. ¿Y para cuándo está? Ay, 15 días. Y que no conseguías rollo y qué sé yo, y por ahí se te velaban toda la foto porque hacías alguna boludez que sacabas todo. Perdóname, ¿de qué época están hablando ustedes? De una época. Estamos hablando para que la gente entienda, para que vos también entiendas, porque si no. No entiendo nada, porque la verdad que es de otra época muy. Bueno, ¿viste? Ahí está, estamos empatadas. Las dos están empatadas. ¿Por qué? Porque vos no entendés un carajo de antes y ella lo entiende un pepino de ahora. Sí. ¿Viste? ¿Viste? Es terrible. Cuando vos le hablas a ella de WhatsApp, es lo mismo que nosotros estamos hablando ahora, vos no entendés nada. No. Y cuando vos hablas de WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, ella no sabe nada. Para mí es chino. Claro, ¿ves? Y para vos también, es como chino básico. No, porque no sabes para nada. Mí es cero, pero es mil. No, ni siquiera mil, ¿sabes? ¿Sabes? El año cero, cuando existía Dios, mi amor. Yo, la verdad que no te entiendo nada. Vos naciste cuando estaban los dinosaurios, así que yo nada, no te puedo decir. Yo vos naciste cuando estaban los dinosaurios, o sea que te. Mirá, si te hubiera hecho momia, hubiera sido más joven. Pero no, de los dinosaurios. Bueno, y ella es de la época de los extraterrestres. Claro. Que no se sabe si es de acá o de otro lado. Claro, se va a casar con un marciano. ¿De dónde sos? ¿De la luna? ¿Venís de Marte? Mira quién lo dice. La dinosauria. No, pero ellos quieren volver, ella quiere volver al teatro porque ahora está de vuelta, que es la vuelta de los zombies, querida. El regreso de los zombies, entonces ya puede. Mira, mira, chocame los cinco porque la verdad que esa me gustó. Viste, estuvo buena. Estuvo bien, buena. Tú vas contra mí, vos también estás contra mí. También, también. Bueno, la verdad que es un poco de aire fresco, ¿no es cierto? Es un poco de aire fresco, porque la verdad. Pero vos tendrías que enseñarle a esta mujer algo. Algo. Bueno, pero algo muy básico, pero lo tenés que enseñar, porque si no, no pertenece a este mundo. Vamos a empezar desde ahora. WhatsApp es como los mensajes normales, mi amor. Pero se llama WhatsApp y le podés mandar caritas en los mensajes. Le podés mandar cositas, le podés mandar corazoncitos. ¿Ahora me empiezas a entender? ¿Y dónde te lo mandan? ¿En el teléfono o en el celu? Es lo mismo. Pero mi teléfono, yo marco. Yo y creí, no puedo mandar los WhatsApp. Yo creí que WhatsApp era que zapa. Claro, no, pero no, es WhatsApp. No es que zapa. ¿De dónde? No, tiene que ser en un celular moderno, porque yo tengo un pobre celular. Sí. ¿Cómo mando los WhatsApp en mi pobre? Ay, contra eso no puedo decir nada, perdón. Mira, ella es de esta época. Yo te lo pongo acá para que vos sepas. Ella con esto se siente divina. Claro. ¿Ves esto? Ni siquiera lo podés levantar. ¿Aló? A ver, mira. Aló. No, mira, mira, mira. Mira lo que es esto. Toda, si querés. ¿Viste? Y con esto te comunicaba. Igual pesa mucho. No sé si vos lo vas a poder levantar. Pero ella es de esta época. Ella con esto se siente totalmente identificada. Y hermoso. Exacto. Y blanco. Y blanco, que ya no está tan blanco, ya está bastante amarillento. Teléfono blanco. Pero realmente es original. Y la gente del común teníamos teléfono color negro. Este teléfono blanco. Era muy chic, era algo muy chic de esa época. Y rojo ni hablar, Jesús. Era una cosa, solamente la gente muy rica tenía. Esto era muy común. Mira, levántalo. A ver, mira lo que pesa. Ah, no, esto pesa una tonelada. Bueno, con esto se hablaba, querida. Y con esto tenías que aprender a hablar y hacer y marcar los numeritos acá. Perdóname, ¿cómo está? Perdóname, no quiero. Yo le voy a dar vuelta, no quiero dar espalda. Marcar, podés marcar el número de tu casa. Y para ella es toda una experiencia como para vos el celular, querida. ¿Esto cómo es? Pero no entiendo, ¿cómo se marcan los números acá? Y de a uno hasta el final. Estoy un pepino hasta acá. Bueno, viste, al final terminaste vos intrigada, chiquita. Así que bueno, la verdad que, bueno, ha sido un aire fresco el día de hoy. Así que bueno, nos vamos a despedir y estamos muy contentos de que hayas venido.
¿Sí? ¿Cómo le gusta la cámara? ¿Cómo le gusta la cámara? Salió a la abuelita que le gusta la cámara. Así que bueno, nos vemos el próximo programa. Gracias por mirarnos y aguantarnos como siempre. Y nosotros nos divertimos haciendo el programa. Espero que ustedes también se diviertan, ¿no es cierto? Esperemos que se diviertan ellos también. Así que, chau, chau. Nos vemos la próxima. Gracias, Mario, por estar ahí. Gracias, gracias. Bueno, seguís bella, como siempre. Sigue en la cara, ella le gusta, como le gusta. Le encanta. Hace unos gestitos acá. Gestito del teléfono. Parate con el teléfono, querida. Toma, acá tenés. Vos podés mirar a ver si sí. Hola. Esta parte es para hablar, esta parte es para hablar y esta parte es para cosas. Así es. Entonces vos marcas acá. ¿Ves? Ahí está, ahí tenés. No importa, de a uno, el número hasta el final y volvés, el número que seguía y volvés, hasta que marcás todos los números que tenías que marcar. Ya empiezo a entender, ¿para qué marco el número de tus niños atrás? ¿Ves? Ni siquiera te lo acordás porque lo tenías registrado, lo tienes agendado, entonces ni siquiera se le acuerda. A ver, hola y mira la cámara. Hola.